De acuerdo con los expertos, la temporada ciclónica 2022 prevé ser un periodo activo con la formación de al menos 17 ciclones tropicales en las áreas del Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México. Ante el alto riesgo que representa la influencia directa de estos eventos hidrometeorológicos, Cuba se mantiene alerta en aras de preparar a la población y aminorar las posibles afectaciones. Hay una probabilidad alta de un 60% de que un ciclón tropical. Huracán se convierta, eh, se intensifique o se genere en el área del Caribe, lo que representa un peligro potencial para Cuba. Hay una probabilidad alta de un 75% de que un huracán de procedencia Atlántica, es decir, que se forme en el Océano Atlántico, penetre en el área del Caribe y también representaría un peligro potencial por la posición geográfica para nuestro país. Y hay un 85% de probabilidad, extremadamente alta. De que un huracán o ciclón tropical afecte este año al menos uno al territorio nacional. Siempre que se forme un, un ciclón tropical, ya sea en el Atlántico, en el Caribe, en el Golfo de México, el centro de pronóstico comienza a emitir inmediatamente los avisos de ciclón tropical, en dependencia de su probabilidad de afectación al territorio. Entre las principales medidas que toman las autoridades del país en el enfrentamiento a estos fenómenos se encuentra la realización del ejercicio meteoro para la reducción de riesgos, establecer planes para proteger a la población, los bienes y recursos de la economía personal y popular, preparar sitios de evacuación, así como garantizar el transporte. Porte a emplear para desarrollar dichas acciones es por eso la gran importancia que tiene el desarrollo de la defensa civil de que la población cumpla las indicaciones emitidas por la defensa civil indicaciones que sean de antemano indicaciones que ya están eh, previstas en planes específicos e incluso están eh, elaborada con anticipación para que no pueda, para, que, para evitar la ocurrencia de, algún, de alguna catástrofe o de alguna pérdida de vida humana. Al margen de la cantidad de ciclones tropicales previstos, existen otros fenómenos meteorológicos de importancia como lluvias intensas, vientos fuertes o tormentas locales severas que elevan la necesidad de estar preparados y alertas a fin de eliminar y disminuir vulnerabilidades, proteger la vida y los bienes de la economía.